¿Qué tal amigos de Machín? ¿Cómo están? El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Cruz Azul, Víctor Manuel Velázquez, reconoció que un equipo de España está interesado en fichar a Luis Romo, pero las cosas se enfriaron. Habría oferta por Romo, que sí, pues un equipo de España estaba interesado por él, pero últimamente se enfriaron pues esas negociaciones, no por nuestra parte. Por nuestra parte nosotros lo apoyamos, porque al final yo creo que se ha conformado un grupo pues muy compacto, con todos los muchachos, con Juan Reynoso, con Álvaro y con un servidor y con toda la cooperativa. Versiones aseguran que el Getafe es el equipo que está interesado, pero el problema es, como siempre, el alto precio que piden los equipos mexicanos. La oferta que hizo el club español está lejos de lo que pide Cruz Azul. Esta oferta, al parecer, por Luis Romo, es un préstamo con opción a compra, mismo camino por el cual este club pudo firmar a José Juan Macías. ¿Qué les parece? Carlos Rodríguez aseguró que la selección mexicana olímpica afrontará Tokio como si fuera un mundial, pues aseguró que ningún partido será fácil. Tenemos que con la humildad que debemos de tener para afrontar estos partidos, que al final es como si fuera un mundial, ¿no? Te vas a encontrar a las mejores selecciones, así que ningún partido va a ser fácil, tenemos que estar concentrados en todo momento. De igual forma, Charlie reconoció que existe miedo por contagiarse de COVID-19, ya que han esperado mucho por los Juegos Olímpicos. Alexis Vega será el nuevo 10 del rebaño. El 9 que dejó libre José Juan Macías ahora será portado por Ángel Saldívar, mientras que el 13 que usó el Chelo ahora será propiedad de Jesús Godínez. El Shaggy Martínez reconoció que la eliminación ante los Pumas sigue doliendo. De afuera uno piensa que hay mucho estrés o que el ambiente en el vestidor es diferente, pero el ambiente era bueno, había bromas y alegría, pero llegando a la liguilla se sentía una cierta presión, como en el primer torneo que llegué, que nos eliminó Pumas. Se siente una cierta presión, reveló Martínez en entrevista con el Escorpión Dorado. Carlos Vela no pone excusa para retomar su gran nivel. El mexicano dejó atrás las lesiones y aseguró que quiere disfrutar jugar otra vez. No, bien, la verdad que llevo los últimos dos partidos ya jugando sin dolor, pudiendo disfrutar de volver a jugar, de no pensar en la lesión, y eso es importante. Eso se nota a la hora de tener más confianza en mis movimientos, en mis jugadas, en cambiar de ritmo, en todo lo que me caracteriza, y cada vez, te digo, ya estoy sin problemas, ya no hay excusas, ya no tengo dolor, así que ya todo es cuestión de jugar bien y de ayudar al equipo para ganar. Gonzalo Maroni es nuevo jugador de los rojinegros. El mediocampista argentino de 22 años llega a los Zorros, proveniente de Boca Juniors. Gonzalo llega a préstamo por un año, con opción de compra. El uniforme de visitante de Puebla lucirá los colores del tradicional platillo poblano. Quedó definido los cuartos de final de la Copa Oro. El Tri se medirá a Honduras. En la definición por la vía de los penaltis, Boca Juniors fue eliminado de los octavos de final de la Copa Libertadores por el Atlético Mineiro. Un gol anulado que le daba la victoria a Boca fue la causa que generó el enojo de los jugadores. Al final del partido, los jugadores fueron a reclamarle al árbitro. La policía brasileña tuvo que intervenir y hasta usaron gas lacrimógeno. ¡Oh! ¡Oh, no, sí, chill!